poema innovador. Y es que ahora la innovación está exigiendo cambios, ¿verdad? Pero aquí veo que estamos divididos. A un lado son hombres, en otro lado la mayoría son mujeres. Pero vamos a leer el poema porque el poema es activo. Y cuando digo que es activo es que tenemos que actuar todos.
Gloria al Señor.